Continuamos en Cantabria por la mañana, arrancamos ahora sí oficialmente este programa y lo hacemos como cada martes viajando. Y en este viaje nos acompaña una semana más Cristina Lozano de viajanmimochila.com. Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días. Bienvenida un martes más. Hoy para continuar nuestro viaje por Malta, pero nos vamos a acercar a una isla vecina, pequeñita isla, ¿no? Que es sí. La isla de Gozo. ¿Por qué has decidido que continuemos nuestro viaje por ahí? Bueno, pues porque un viaje a Malta, si es de por lo menos una semana, no está completo sin una visita a Gozo. Digamos que Malta son, bueno, son unas cuantas islas, pero solo tres están habitadas y en una solo viven tres personas, que es Comino. Entonces, las dos islas principales son Malta Isla, en la que vive casi el grueso de la población, casi 400.000 personas, un poquito menos, porque unas 11.000 viven en la isla de Gozo, que está a 15 minutos en ferry. Y esa isla es la que tiene más paisajes bonitos, es ideal para el buceo y un montón de cosas que ver. Entonces, es un sitio que si podemos, tenemos que ver si estamos en Malta. O sea que, digamos, vamos a recordar cosas de ese viaje a Malta que ya hicimos en este programa. La base, por decirlo de algún modo, en cuanto a hotel, alojamiento, etcétera, la tendremos en Malta. Y para ir a la isla de Gozo, ¿tú qué recomendarías? ¿Un día, un par de días? ¿Con una estancia en Gozo, por ejemplo, de una noche? Pues depende un poco de lo que quiera cada uno. La isla de Gozo es mucho más tranquila, sobre todo si no vamos en julio y agosto, que ahí sí que está lleno de gente. Es más tranquila, entonces si queremos un poco de más relax, digamos de tener la playa para nosotros y el turquesa del mar para nosotros, pues sí podemos pasar un par de días en Gozo, que además tiene un montón de tipo resorts, apartamentos y es más barato quedarse. Entonces puede ser, pero claro, tenemos que tener en cuenta que entre una isla y otra hay 20 minutos en ferry, que no es caro, pero por ejemplo para llegar a la capital, a la Valeta, tardaríamos desde la terminal de ferry, no de Gozo, de ya de Malta hasta Valeta, una hora larga. Entonces, depende de lo que queramos hacer, nos deberíamos quedar en un sitio u otro, pero la visita a Gozo es casi imperdible, entonces hay que hacerla porque hay mucho que ver. Bueno, ahí estamos viendo el mapa y esa diferencia que Cristina nos decía que hay que hacer ese viaje en ferry. Vamos a recordarle a la gente, Cristina, qué debemos tener en cuenta, en este caso lo hablamos con el viaje a Malta, antes de viajar a esas islas. Pues nada, en Malta la verdad es que el clima es muy bueno y aunque en nuestra maleta o en nuestra mochila no debe faltar una chaquetita y calzado cómodo, que no se nos olvide el bañador por si acaso surge la ocasión, pero vamos, ropa de primavera. ¿Qué época del año sería buena para hacer este viaje? Has dicho que julio y agosto las islas están probablemente masificadas. ¿Qué meses recomendarías para el viaje? Yo recomendaría cualquier mes fuera de lo que es puramente verano. Malta recibe unos 2 millones de visitantes al año, que es una barbaridad para un país tan pequeño, de los más pequeños de la Unión Europea. Y yo iría siempre fuera de los meses de verano, que es cuando más gente hay. Entonces, primavera y principios de otoño para aquel que quiera bañarse, que tenga ganas de darse un chapuzón, pero incluso invierno es buena época porque no suele llover, hace muy bueno y tienes todo para ti, con lo cual me parece un buen momento. ¿Los enlaces para viajar desde España cómo son? Bueno, pues desde España no hay Air Malta, que es como la Iberia de Malta, su compañía nacional, pero hay muchas compañías de bajo coste que sí que vuelan allí. Entonces, en el caso de Santander tenemos dos opciones, o ir por Barcelona o ir por Madrid. Desde Barcelona vuela Vueling, que podemos enganchar con un Vueling desde Santander, y desde Madrid vuela Ryanair. Entonces, cuando nos salga mejor el vuelo, comprarlo. Esa es la mejor opción y más económica. Como ya hablamos del alojamiento en Malta, vamos a ver esa opción de quedarnos en la isla de Gozo en lugar de Malta. ¿Dónde recomendarías hacerlo? ¿En la capital que nos comentabas antes que tardaremos una hora entre el ferry más el desplazamiento? ¿O en algún otro pueblo de la isla? Hombre, yo me quedaría siempre en Malta, creo, porque está más animado y hay más vida. Si me quedara en Gozo, me quedaría en Rabat, que es la capital de Gozo. ¿Vale? Y la antigua capital del Malta, por cierto, que es una ciudad muy cuca, que hay cosas que hacer y a mí personalmente me pareció muy bonita. No está junto al mar, pero me pareció muy bonita. Entonces yo cogería alguna habitación en Rabat. Decías que también había opciones de resort. Me imagino que para aquellas personas que decidan ir en verano, pese a que haya mucha gente allí, y aprovechar las playas, ¿no? Y esas aguas que decías, por ejemplo, para hacer submarinismo. Sí, en la zona, por ejemplo, de Malsalforn, creo que lo he pronunciado bien o igual no, hay mucho tipo apartamentos y rollo, no resort tipo el Caribe, pero sí eso, hoteles y más cosas más pensado para guiris. De hecho, por ejemplo, ese pueblo es mucho para ir a comer junto al mar y ya está, y no hay nada realmente que ver a nivel cultural. Entonces, por ejemplo, yo probaría en ese lugar.
Vamos a poner nuestra base en la capital de Gozo. ¿Por dónde comenzamos la visita, Cristina? Bueno, en realidad vamos a poner nuestra base, si te parece bien, en la terminal de autobuses de... Vale. En la terminal del ferry. Sí, porque lo normal es eso, cogerte el ferry y irte a Gozo. Entonces, ¿por dónde comenzamos nuestra visita? Pues bueno, depende cómo lo hagamos, porque sí es importante decir que la mejor forma de moverse por Gozo es en coche, pero no siempre tenemos coche, entonces a eso hay varias alternativas. O cogemos un taxi que nos lleve, nos traiga previo apalabramiento ahí de precio, o cogemos un autobús turístico, que es cómodo porque puedes ir subiendo y bajando en diferentes paradas sin preocuparte de horarios ni de nada prácticamente, pero no es muy barato, cuesta 17 euros por persona, por adulto. ¿Todo el día y sin límite de subir y bajar? Sí, todo el día, pero allí el primer autobús de ese tipo empieza a las 9:15, que es cuando llega uno de los ferries, y acaba sobre las 4:30, 5:30. Entonces tenemos que valorar mucho. Sí, que nos quedaría corto, entre comillas, ¿no?, para pasar el día. No te da tiempo a subir y bajar en todas las paradas, es imposible. Y la otra opción, que es la más complicada, pero también la más económica, y quizá, si vamos bien informados, la que mejor se adapte al poder ver todo lo que queremos, es coger autobuses urbanos. O sea, la isla sí que tiene un montón de autobuses, que es muy chiquitina, que comunican todo, pero claro, ahí tienes el inconveniente de que tienes que estar pendiente de cuándo voy, cuándo vengo, etcétera, etcétera, que también pues, es un rollo. ¿Por qué comentabas lo de la mejor opción es el coche, pero es complicado? Bueno, es complicado porque, bueno, en realidad no es tan complicado porque mucha gente alquila coche en Malta, lo pasa en el ferry y luego ya pues está por Gozo. Porque en Gozo quizá hay pocas plazas de coche, o por qué bueno, decías lo de complicado. ¿Sabes qué pasa? Que como yo no fui en coche, pues desconozco un poco, me parece más complicado por la logística de tengo que alquilar el coche, bla, 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 bla. Pero en realidad, si decides alquilar un coche para estar en Malta, pues claro, te lo pasas a Gozo y mira tú qué bien. Pero no llegas a Gozo en el ferry y alquilas un coche esa mañana y en realidad podrías hacerlo, pero bueno. Es como más rollo, ¿no? Bueno, vamos a poner la opción de que tenemos esa libertad de ir en coche alquilado. Salimos de la terminal del ferry y ¿a dónde nos dirigimos, Cristina? Bueno, pues podríamos ir, por ejemplo, a Sacra, que está uno del templo neolítico más antiguo de Malta y uno de los más antiguos de Europa, ¿vale? Que se llama algo así como el Gianta Temple, que son los templos de las gigantas, ¿vale? Que es más antiguo que Stonehenge, que a mí es una cosa que me llamó mucho la atención. También es menos bonito que Stonehenge, todo hay que decirlo. Y es un sitio muy curioso que ver, la entrada cuesta 9 euros, y allí eso te explican, pues que cuenta la leyenda que fueron las gigantas, no los gigantes, las que con un niño en brazos y una piedra enorme en la otra, construyeron esos enormes círculos que hoy se están restaurando y se pueden visitar. Y además hay otra cosa muy interesante, y es que hay un montón de gente allí tocando las paredes, ¿no? Tú estás pasando y ves a la gente tocando las paredes, súper concentrada, algunos en actitud de meditación y están intentando conectar con la tierra allí porque dicen que sienten la vibración de la piedra. Es una cosa cuanto menos curiosa. Con esa entrada de 9 euros podemos acceder, tener esas explicaciones que contabas ahora sobre la historia, explicaciones que se dan en inglés, ¿hay posibilidad de hacerlo en castellano? Bueno, hay guías que hablan en maltés y en inglés. El guía iría aparte. Pero con la entrada a lo que es el complejo, al yacimiento arqueológico, tenemos también incluido la visita al el pequeño museo explicativo que hay. Ahí los carteles están en inglés y en maltés, así que nada de castellano, nos podemos olvidar. ¿Cuál sería nuestra siguiente parada después de esa visita? Bueno, pues la siguiente parada después de esta visita es muy cortita, es en la Cueva de Calipso, que es otro sitio que también tiene leyenda. Dicen que allí Ulises, el héroe de la Odisea, recaló antes de volver a Ítaca, que Calipso le cuidó, más o menos, y que al final acabó escapándose. Entonces, es un mirador precioso, en realidad la cueva no se ha encontrado, es una leyenda, de acceso gratuito, desde el que se tiene una vista muy bonita de la bahía de Rambla, ¿vale? Y de todo el mar. Lo hemos visto en imágenes ahora, o sea, es muy bonito. Entonces, merece la pena hacer una parada, aunque solo sea de 5 minutos, porque en realidad no hay más que hacer, para contemplar el horizonte. Parar y hacer la foto, ¿no? Y sí. Contemplarlo. De hecho, los autobuses de turistas te paran 8 minutos para hacer la foto, o sea, es increíble. Así que sí, parar y hacer la foto. Siguiente parada después de esa foto desde el mirador. Bueno, pues yo la siguiente parada, ya hemos visto un par de cosas, creo que ya tendremos hambre y toca comer, entonces me iría a Rabat. Rabat, como decíamos, es la capital de la isla de Gozo, que también se llama Victoria, o sea, tiene los dos nombres. Y es un sitio que a mí me sorprendió para bien. En la parte más de Victoria, que igual es la parte que podríamos llamar de la ciudad antigua, tiene una fortaleza impresionante, o sea, con unos muros dignos de Desembarco del Rey, con unas vistas panorámicas muy, muy bonitas de toda la ciudad. O sea, de hecho, si miras para la derecha ves lo que es la urbe
y si miras para la izquierda ves el mar. O sea, es que es muy bonito subir allí y ese acceso también es gratuito. Está la catedral, que es de pago, y luego pues recorrernos lo que es toda la ciudad, simplemente callejear. Es un trazado muy tipo musulmán, con calles muy estrechas, con nombres muy raros. Y está, a mí me gustó mucho. Además, no está llena de gente por todos sitios. Lo mismo te encuentras en la señoruca llevando las bolsas con el pan que al hombre remendando calzado. Es un sitio muy bonito y aún así hay comercios, hay tiendas, hay restaurantes, hay vida. Es una ciudad pequeñita. Sí, es una ciudad. ¿Para hacer caminando perfectamente? Sí, sin ningún problema. Hay un trenecito turístico si queremos también, pero yo lo haría caminando, la verdad. Luego hablaremos de la parte gastronómica, vamos a acabar con esa visita cultural. ¿Qué otras partes de la Isla de Gozo no nos debemos perder? Bueno, pues yo no me perdería Medina, que es la ciudad del silencio, pero lo que sí que seguro no me perdería es la zona de Derjua. No, lo pronuncio fatal, seguro, pero bueno, es donde está la Azur Window o Ventana Azul, que es esa, pues eso, esa puerta en el mar que hemos visto seguro en muchísimas imágenes, que es inmensamente grande. De hecho, impresiona una vez en el terreno porque es realmente grande. No me perdería esa zona, porque aparte de ver esa ventana, ese acantilado enorme, súper bonito, tiene más cosas alrededor. O sea, el paisaje de todo alrededor en 360 grados es realmente bonito. Tiene, por otro lado, la Roca del Hongo, la Fungus Rock, y tiene detrás un mar interior en el que te puedes bañar. El agua está súper calmada, lo que contrasta con la zona de acantilados. Está cristalina igual, parece estancada, pero en realidad no, porque entra y sale por una abertura en la pared grande que la cierra, y ahí te puedes bañar y estar muy, muy bien. Antes has comentado que el primer ferry llegaba a las 9, 9 y cuarto de la mañana aproximadamente. ¿El último? ¿Cuánto tiempo tenemos? No. Respecto a los ferries hay una excepción, y es que funcionan 24 horas. No te recomiendan cogerlos a la 1 de la mañana, pero funcionan 24 horas. Lo que pasa es que los autobuses no funcionan 24 horas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado pues, con eso, consultar los horarios, preguntar y estar seguros a qué hora tenemos el último autobús, el último ferry. Pero bueno, en realidad en Gozo, si perdemos un autobús por lo que sea, se puede coger un taxi. Y negociando un poco no es un precio prohibitivo, no. Te puedes cruzar la isla seguro por 10 euros. Suponiendo, como hemos comentado antes, que vamos con coche de alquiler desde Malta, que tenemos libertad horaria, Cristina, y de desplazamientos, ¿qué horario más o menos recomendarías para pasar ese día en Gozo y para que nos dé tiempo a hacer todas las actividades que tú nos has comentado y todas las visitas? Hombre, yo madrugaría. Yo madrugaría seguro porque parece que la isla es muy pequeña, pero es que hay tantas cosas que ver, porque yo os he dicho, vamos, un tercio, pero hay muchas cosas que ver. Y de hecho, que saldría de La Valeta, pues no sé, a las 7:30 tranquilamente, para pasar en el ferry, ubicarte y todo. Pero igual, teniendo tiempo y sobre todo dinero, sí que recomendaría ir a bucear por la zona. O sea, porque realmente alrededor de esa isla están algunos de los mejores fondos submarinos de Europa. Entonces, si podemos, lo recomendaría mucho ir a bucear. Y claro, eso ya lleva pues o una mañana entera o una tarde entera, más el cansancio que supone bucear. Dices, si tenemos dinero, ¿no es económico hacerlo en esta isla? Sí, sí lo es. O sea, sí es económico bucear en Malta, seguro que más que en Santander. La diferencia no es enorme, pero sí más que en Santander. Pero sobre todo es que es muy bonito. Y como el agua no está tan fría ni de lejos como en nuestro Cantábrico, pues aunque sea enero, puedes bucear y tener una experiencia agradable. Decíamos que no nos queríamos olvidar del apartado gastronómico en Gozo, porque creo que te has traído unas cuantas recetas de allí, ¿no? Bueno, me he traído un libro entero, de hecho, de recetas. No sé si la vais a poder bien. Aquí se llama La Mesa de Gozo. Es de como el Masterchef de Gozo. Y vienen un montón de recetas, están en inglés, pero mola mucho porque vienen explicadas para torpes, como yo, por ejemplo. Entonces, te viene muy detallado todo lo que tienes que hacer para poder cocinar y comer bien. Además, no son cosas complicadas y todo es con ingredientes de la zona, de temporada, que bueno, tampoco son tan diferentes de los que podemos encontrar en muchas huertas de Cantabria o de España. Gastronómicamente, entonces, por ejemplo, en esa parada que decíamos en la capital, a la hora de comer, ¿qué podemos degustar? Bueno, pues hay dos tipos de cosas. Por ejemplo, por un lado tienes el conejo, es como la caza de Malta, ¿vale? Entonces, muchísimos platos son o con conejo o con salsas de conejo o cualquier cosa con un conejo. Ahí te lo tienen que cocinar bien para que realmente esté bueno, porque te pueden hacer un conejo que es una chapuza o un conejo que está súper rico. Depende del sitio donde estés. Y la opción más económica y más rápida, si estamos viendo cosas, es ir a una cosa que se llama pastichería o algo así, que venden pastizzi y otras cosas, que son como
unas empanadas, las pastichis son unas empanadas que cuestan nada, precio ridículo, de guisantes y de queso. Entonces eso, como tentempié, viene muy bien. Otra propuesta en ese mismo línea, las cuasatas, que son lo mismo. Otros como hojaldres rellenos de cosas dentro que están muy ricos y también valen nada. Cuando digo valen nada, estoy hablando de 0,30, 0,50, 0,70 céntimos. Y si queremos algo más fuerte, yo igual probaría con una timpana, que es algo así como una lasaña de macarrones con... Ahí está. Esa es. De macarrones, con carne y con queso. Pero y es como lasaña. Sí, en realidad, yo no sé si lo meten en un molde y luego le gratinan el queso encima, que es lo que a mí me parece, pero es como una lasaña. No tiene la bechamel, es lo que le falta. En realidad son macarrones con tomate y con queso. Pero te lo ponen así cuadrado y bueno, pues ya parece otra cosa y es como muy, muy suyo y la verdad es que energías por lo menos da para salir el día. Y en cuanto a lo que has comentado de las opciones de probar el conejo que es tan típico allí, no sé si tuviste la posibilidad de recomendar algún restaurante donde sí estaba bueno. No, porque la verdad es que en Gozo te tenía ganas de ver tantas cosas que no me... No te sentaste a una buena mesa, ¿no? Me comí una timpana y salí pitando, ¿no? Pero bueno, o sea, es cosa de echar el ojo y también, o sea, podemos tener mala suerte, siempre podemos tener mala suerte cuando vamos por ahí, pero bueno, es un poco echar el ojo a los restaurantes y decir, bueno, esto qué me parece, qué pinta le veo y entrar o no. Bueno, pues el recuerdo de Gozo en esta ocasión, un libro de gastronomía, ¿no? Por ejemplo. ¿O hay alguna otra cosa que nos podamos traer de recuerdo? De recuerdo de Gozo, pues no lo sé, hacen cristal soplado también en algunas partes de la isla, entonces eso puede ser una buena idea, hacen buena miel, hacen encaje de bolillos también como en otros sitios como Venecia, por ejemplo, entonces pues bueno, lo que nos apetezca un poco, pero hombre, yo me traería así el libro de cocina, por ejemplo. ¿Tienes ya publicado en tu web algo sobre Gozo que la gente pueda ya visitar? No, todavía no me da tiempo a escribir nada de Gozo porque acabo de llegar, pero si se meten en mi Facebook de Viaja mi Mochila o busca en mi Twitter o en mi Instagram @CristinaElozano, ahí pueden encontrar un montón de fotos y un montón de información sobre este pedacito de Malta. Bueno, y próximamente también en la web. Muchísimas gracias, Cristina. Nos vemos el próximo martes con un nuevo destino.